cantemos a María. Ha nacido niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido niño, noche de alegría. Gloria a Dios del cielo y paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido niño, noche de alegría. Todos los pastores están anunciando que el niño ha nacido y ya es Navidad. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido un niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido un niño, noche de alegría. Abogada nuestra, oh Virgen María, en la noche buena a ti pedimos paz. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido un niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido un niño, noche de alegría. Paz para tus hijos que estamos en guerra y para mi patria en esta Navidad. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido un niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido un niño, noche de alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas noches. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas. Estamos presentes en la casa de Dios porque nosotros estamos unidos en su nombre. Este día de fiesta de encarnación. Nuestro Dios bajo del cielo, entrando nuestra vida y nuestro mundo para compartir su vida con nosotros. En preparación para esta Eucaristía, como siempre, aceptamos nuestra culpabilidad, confesamos nuestros pecados, pidamos a Dios para su regalo de perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que dan por mí a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo. Solo tu Señor, Señor tú solo, solo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que cada año nos alegras con la esperanza de nuestra redención, concédenos que a tu mismo Hijo unigénito, a quien acogemos llenos de gozo con Redentor, merezcamos también acogerlo llenos de confianza cuando venga como juez. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Por amor a Sion no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy
apenas ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamen día tras día su victoria, cuéntenle a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoria en los campos y cuanto haya en ellos, aclame los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia a los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar Pablo a Antioquía de Pisidia, se puso de pie en la sinagoga y haciendo una señal para que se callaran, dijo: Israelitas, y cuanto temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Después lo sacó de ahí con todo poder, les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida y predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Thank you.
comunicarles una buena nueva. Hoy nació para ustedes un Salvador que es Cristo Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y José, su esposo, que era hombre justo, no queriéndola poner en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa, y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Otra vez, bienvenidos mis hermanos y hermanas. Estamos celebrando esta noche como nosotros recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque las circunstancias tan difíciles, tantos desafíos, pero no ha cambiado, es nuestra fe. Circunstancias han cambiado, porque sin gente presente nosotros celebramos esta gran fiesta de encarnación. Dios hizo hombre y asumiendo nuestra naturaleza caída, elevó nuestro estatus de nuestra humanidad. Porque Dios, aunque era más todopoderoso, hizo hombre. Es segunda persona de Santa Trinidad. Ese día, con alegría, nosotros recordamos como Dios vino entre nosotros en las condiciones difícil y pobreza. Y también los primeros, las personas primeras a recibir esta anunciación eran pastores,
más pobres de la sociedad. Así este pastor, cuidando su rebaño, recibió esta gran bendición y anunció. Y ellos recibieron con alegría este anuncio. Y nosotros también, si queremos recibir su bendición, entender bien su vida entre nosotros, necesitamos ser más humildes. Si nosotros aceptamos nuestra pobreza con humildad, nuestra necesidad para recibir la gracia de Dios, no podemos recibir. Así, este día, damos cuenta como su Madre María, con alegría, esperaba su niño primero, aunque no sabía totalmente qué va a pasar en su futuro, ella tenía tanta fe. Así como esclava de Dios, le pasa a mí que es su anunciado. Así nosotros también, aunque no sabemos qué va a pasar en nuestra vida, en este día, no importa qué va a pasar en futuro, nuestro Dios siempre será con nosotros. Y también damos cuenta la humildad y fe de San José. San José no parecía un hombre muy importante, pero él cuidaba según la voluntad de Dios su esposa, aunque antes se juntaron como esposos, él aceptaba la intención y voluntad de Dios, porque él sabía que Dios siempre podía hacer milagros. Y nosotros también, aunque este año celebramos con estas dificultades y circunstancias muy raro, extraño, otra vez no ha cambiado es que nuestra fe en nuestro Dios. Si nosotros aceptamos este anuncio, esta bendición de Dios viene con entre nosotros, necesitamos ciertamente compartir nuestra vida, porque Dios compartió su vida con nosotros enviando su Hijo único. Él nos amó tanto y perdió su vida para que nosotros tengamos una vida nueva. Así esta vida nosotros algún día va a terminar. Será un día último. Pero tenemos fe desde esta vida hay otra con Dios. Así en preparación de esta vida, vida en futuro con Dios, necesitamos hacer cosas necesarias, siempre amando uno a otro. Y también recordamos otra vez, nadie puede amar sin perdonar. Sí, todos nosotros, si aceptamos, todos no somos humanos, seres humanos, necesariamente pecadores.
Así necesitamos perdonar una a otra. Si hacemos esto, podemos alcanzar poder y también necesitamos otra vez, nuevamente, abriendo ojos de fe y también de ojos de niños. Niños como miran esta escena de natividad con sorpresa, esperando regalos, aunque no van a recibir como, pero su alegría. Voy a recibir algo, voy a recibir regalo. Así, este regalo de Dios esperamos cada día. Así, al final, en este partida de pan, abrimos ojos de fe y miramos no pan, porque Él es Dios encarnado. Se encarnó entre nosotros. Así recibimos su carne y bebemos su sangre y convertimos a Cristo. Así seamos otros Cristos. Dios le bendiga, su familia, darle salud. Nunca olvidamos, no importa qué nos pasa, Dios siempre está nosotros caminando paso a paso cada día. Dios le bendiga. Feliz Navidad a todos ustedes, sus familias. Amén. En este momento bendecimos escena de Navidad, bendición del Belén. Dios de toda nación y pueblo, desde el principio de la creación has manifestado tu amor. Cuando nuestra necesidad de un Salvador era grande, enviaste a tu Hijo a nacer de la Virgen María. A nuestras vidas trae alegría y paz, justicia, misericordia y amor. Señor, bendice a todos los que miran este pesebre, que nos recuerde el humilde nacimiento de Jesús y le levantemos nuestros pensamientos, quien es Dios con nosotros y Salvador de todos, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, hizo hombre. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Con el corazón anhelante, presentemos nuestras necesidades y preocupaciones ante nuestro Padre Celestial. A cada una de las intenciones contestamos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por todos los dirigentes eclesiásticos y civiles, para que su acción conduzca a todos hacia Cristo, nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todos los padres y madres y por los abuelos, para que recuerden que la fe y el amor son el mejor regalo para sus hijos. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todos los niños, especialmente los que no tienen hogar, para que sientan el amor de Cristo a través de quienes lo rodean. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todas las madres que esperan un bebé, para que den a luz con alegría a sus hijos y lo cuiden con amor. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Por todos los que soportan la separación de su ser querido debido a la pandemia y por las seguridades de todos los que cuidan a los enfermos, roguemos al Señor. Señor Jesús. Por nuestros hermanos y hermanas que han muerto en la fe, especialmente Paula Telles, para que Dios la tenga en el reino de los cielos, oremos al Señor. Señor Jesús. También pidamos por todas nuestras intenciones, especialmente los de nuestro corazón, y también por todos los presos y por todos los enfermos. Oremos al Señor. Oh Dios, por tu amor y misericordia, nos enviaste a tu Hijo para que fuera nuestra Salvador. Escucha con bondad que elevamos hacia ti, y concédenos lo que te pedimos para que seamos verdaderos discípulos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En Belén, que Dios me brindaba un rincón para él. No hubo lugar en casa de bien, que un pobre pesebre se fue a nacer, se fue a nacer. María sonríe, pregunta a José,
mas nadie esta noche le quiere atender. ¿A dónde vendrá el Dios de Israel? Cobijo le ofrece la mula y el buey, la mula y el buey. Qué grande el misterio que va a suceder, qué triste el desprecio del hombre hacia él. Un niño que es Dios, temblando al nacer, el cielo ha bajado por tal de Belén, por tal de Belén. La gloria que se ve se viene a esconder, a Dios entre pajas dormido de ver. Tendrá que sufrir, tendrá que crecer, la eterna palabra no sabe leer, no sabe leer. Hoy sigue naciendo y sufriendo también, en todos los niños con hambre y con sed. Un niño que es Dios es fácil querer, mas solo le acoge la mula y el buey, la mula y el buey. La historia ocurrió una vez en Belén, que Dios bendigaba un rincón y para él no hubo lugar en casa de bien, y un pobre pesebre se fue a nacer, se fue a nacer. María sonríe, pregunta a José, mas nadie esta noche les quiere atender. ¿A dónde vendrá el Dios de Israel? Cobijo le ofrece la mula y el buey, la mula y el buey. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Señor, iniciar la celebración de esta solemnidad con una voluntad tan grande de servirte como merece la manifestación del comienzo de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y, engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, auxilio obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan el pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los patronos de la parroquia aquí, Buenaventura y Onéforo Serra, Caridad Cubeta, y cuantos dieron tu amistad a través de los tiempos, misericamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como verdaderos hermanos en Cristo, danos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también.
el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller. Silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. Oremos. Concede, Señor, que nos reanime la conmemoración del nacimiento de tu Hijo unigénito, de cuyo misterio celestial hemos comido y bebido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con permiso, Padre Damián, felicidades a todos miembros de la misión Basílica San Buenaventura y también otros los amigos de electrónica. Pero en el nombre de Padre Damián, Monseñor Jeanette, hermana Madre Mary Rose, yo, y muchas gracias por todos apoyo en los ministerios de la iglesia, la parroquia de aquí, y bendice a sus familias en su casa doméstica, su iglesia doméstica, especialmente en la día de Navidad, de gran regalo de Dios en el Padre por la Salvador Jesucristo. So, conoce de amor de mí yo por su, ustedes y conoce de bendiciones en oraciones de los sacerdotes para ustedes. Felicidades. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos con alegría a servir al Señor. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo, gloria.
pastores sin cesar, sus cantares dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Hoy anuncian con fervor que ha nacido el Salvador. Los mortales gozarán paz y buena voluntad. A Jesús, autor del bien, al recién nacido rey. Oh, oh, oh.